Encantadísimos de estar aquí en esta tarde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que hacemos canciones un poquito para cantar, para bailar o para desinhibirnos. Vamos a pasar un rato a gusto con esta tarde soleada y celebrando que estamos vivos, celebrando las fiestas de aquí de Berrobi. Me han dicho que es el día grande hoy, que sería hoy el día grande. Vamos, no sé si son fiestas, no fiestas o cómo se llaman. Pero bueno, esa serie media que estamos últimamente trabajando. Y la verdad es que muy a gusto de estar aquí de nuevo y ojalá que cantemos y se cree un ambiente a gusto y os merezca la pena el ratito que vais a estar aquí. Muchísimas gracias y vamos a empezar ya yéndonos a esos campos mágicos y verdes, a México lindo y querido, donde la chatita andaba por ahí en sus quehaceres y alguno le estaba ahí como mirando para ver si le pedía cita para salir un poquito en el cortejo. ¡Ay, chatita de mi vida!
bueno, qué maravilla, de verdad, estamos teniendo este verano un montón de experiencias en un montón de sitios, estamos tocando, estamos encantadísimos, como no sabíamos cómo iba a ir la cosa, pero se está programando mucha música en vivo y eso nos alegra muchísimo. Y encontrarnos con la gente cantando y la gente participando, es lo que nos da la vida este verano, que es un poco atípico, ¿no? ¿Habéis traído buenas voces o no? Sí, ¿no? Vamos a empezar a cantarle a los mariachis, al tequila, al amor y al desamor, con este tema precioso de la música mexicana que dice: ¡Ella! Si nos acercamos, cantaremos todos mucho mejor, ¿eh? Luego iréis llenando sillas y así os vamos oyendo mejor esas preciosas voces que tenéis. ¡Vamos! Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, y ya no quiso escucharme. Sus labios se abrieron, fue para decirme: ya no te quiero. Me sentí en mi de
qué gozada estar aquí de nuevo y además estar así en paños menores, que se dice, que es cuando estamos tan cerca, es una gozada, porque os escuchamos de maravilla, nos vemos bien cerca y es una gozada. Cantáis bien fuerte, nos ayudáis. ¡No! ¡Volveré! Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazos de la vida, si una vez con locura te amé, llena de mi alma estarás despedida.
canción bien tranquilita a uno de los sentimientos más bonitos y que creo que tendrían que tener todas las personas en esta vida. Y son esos gusanillos, esas mariposillas del primer amor de juventud, con 15 añitos, con 16 añitos. ¿Os acordáis? Un poco lejos, pero ¿os acordáis? Y yo me acuerdo, en vez de me echaba dos calimochos y me echaba un pacharán, me envalentonaba un poco y aún y todo no me atrevía a sacarle a bailar. Lo que hacía, me metía en la calejira que te coges de las manos, así. Me intentaba colar ahí justo a tocarle la mano. Y la mano estaba caliente, porque es que luego no sé qué pasa. Ahora que sigo con ella, tiene 30 años y ya las manos aún, pero los pies, frío siempre. Siempre me mete el pie ahí en la cama. Veo que es algo común. Bueno, vamos a cantar a esos recuerdos. Nos vamos con Benito. Nere Rico en Escacha Maite.
Robi, pues os vamos a traer hoy una cosa en exclusiva que solo la traemos a los pueblos donde venimos por tercera vez, como es esta vez. Porque vamos a cantar una canción muy bonita que conocéis todos. Lo que pasa es que nos la reservamos porque es tan bonita que solo la cantamos en pueblos que vengamos mínimo tres veces. Y hoy tenéis la suerte de que estamos aquí por tercera vez. ¿La queréis escuchar? Sí. Es una canción que os va a emocionar de principio a fin, os va a traer recuerdos inolvidables y además tiene una historia que también la contamos. Es cómo nos conocimos nuestro acordeonista Chuma y yo, un servidor. Nos llevamos 5 años de diferencia. Para si alguno se ha fijado, él más. Y joven. 25 kilos. Solo. Resulta que cuando yo tenía. Bueno, ya verás tú dentro de 5 años. Cuando yo tenía 24 años, Chuma tenía 19 añitos. Y vinimos aquí a ver Robi, a una casa que había para chavales y chavalas. Era una concentración de acordeonistas. Vino Chuma con un montón de chavalicas y chavalicos, se juntaba aquí en The Robi con otros de otras zonas. Y estábamos ahí 18-20, yo estaba de monitor de algunos de ellos. Y entonces Chuma se enamoró perdidamente de una de las acordeonistas y la llevó por ahí. Yo os he dicho que soy muy enamorado. Y la llevó por ahí a tomar algo. Y vino emocionado y le dice: David, yo conocí a esta chica, se llama Goya, de aquí de la Rubino, era el sitio de Barra o por ahí creo que era. De Veraste. Ah, de Veraste, y dice: y me he quedado impresionado, de, me ha gustado mucho ella, muy guapa, pero me ha gustado sobre todo mucho su perfume, su aroma. Me ha llamado mucho la atención. Y como estaba medio enamorado, y se dicen palabras raras, decía: su perfume me estaba sulibellando. Y ahora es cuando vienen los recuerdos de la infancia. Son tus perfumes los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfumes, mujer, ¡fuerte! Son tus como todo buen enamoradizo, se desenamoró fácilmente. Al día siguiente ya estaba con otra. La siguiente, ¿cómo era? Yo es que me lío, son tantas. Era de Ibarra. De Ibarra, ¿y se llamaba? Maite. Maite. Y me viene todo emocionado. No, no, para, Ainhoa. Y me viene todo emocionado y me dice: Ainhoa, qué maravilla de cita he tenido con Ainhoa. Le digo: ¿qué? ¿Tenía buen perfume? No, pero no destacaría yo el perfume. Tenía unos ojos preciosos. Como los de un colibrí. ¿Y qué te hacían esos ojos, pues? Y dice: me aletellan. Me aletellan esos ojos, decía. Y digo: pues vamos allá. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletellan. Ay, cómo me aletellan. Tus ojos son de colibrí. Tus ojos. Bueno, esta canción tiene como muchas partes, pero el pobre Chuma, pues lo justo ligó con tres, que bastante es. Así que ya vamos con la tercera y última. ¿De dónde era Chuma? Esta era de Leiza. ¿Y cómo se llamaba? ¡Qué mujer! ¿Cómo se llamaba? Y acordarme. No, no, no era de Leiza, de Leiza. Eso me acuerdo perfectamente. Y tía. Ah, y Chiar de Leiza. Vale. ¿Qué lío tengo? Pues con Chiar de Leiza me vino todo cortado, porque me dice: David, es que lo que me ha gustado de Chiar, no sé si te lo puedo decir. Y digo: ¿por qué? Pues porque está más abajo que los ojos de colibrí. Y le digo: bueno, ya tienes 19 años, yo creo que ya tienes edad. Es que tenía 19 años, pero era inocente, ¿eh? Más inocente de que... Y le digo: eso se llama... esos bultos. Y me dice: es que me reverberellaba. Me reverberella. Le digo: ¿pero cómo era? Y me dice: como cántaros de mí.
tus pechos cantados de miel, como reverbería, como reverbería, tus pechos cantados de miel, fuerte, tus pechos. Si venimos por cuarta vez, ni os imagináis lo que tenemos para contar. Una mexicana preciosa, porque en toda fiesta también hay que guardar un huequito para acordarse de los que no están. Nos vamos a acordar de los que ya están ausentes. Esta canción está dedicada a las madres, que soy lo mejor, así que dedicada para todas las madres y abuelas de aquí de Berrovi y alrededores, en especial para las ausentes. Esta viejecita. De piel arrugada, de cabellos blancos que adorna
tu cara. Es una estampita que llevo grabada. Es que madrecita, yo la quiero mucho y le pido a Dios la conserve bonita con este poema que sale de la. San Juan el apóstol, de ahí tu madre debes de cuidarla, ella te ha llevado muy dentro de su alma, te acogió en su seno, te arrulló en sus brazos, debes de quererla con todas tus fuerzas, tantos sufrimientos y tantos desvelos, hay que valorarlos, es tu madrecita. Sincero que brote del alma, debes de quererla, respetarla mucho, para que no tengas después de llorarla. Para ellas, ¿no es que? Yo hasta preguntaba a la gente, pero esto va a parar, ¿no? Seguramente no.
¿Eres gallego tú? Pues es que no para, no para. Es que en Pamplona estamos acostumbrados a que la lluvia de vez en cuando pare. Pero allá no, Santiago lo va a impresionante. Pues vamos a cantar todos a esa lluvia y a esas oliñas que vienen y van. Ondiñas, se dicen allí. Ondiñas peñen, ondiñas peñen, ondiñas peñen que thank you.
vez allí aquí de Berrobi a salir un poquito a cantar con puro relajo, estaría genial. Un voluntario, voluntaria. A mí me haría ilusión, fíjate, he visto un niño que está aquí, un chaval bastante joven aquí, que antes sabía alguna letra y así. ¿Alguna de puro relajo sabes tú? ¿Eres de aquí de Berrobi? Sí, es sí, porque pero es no sé si quiere salir. No, le pregunto solo, no le quiero incomodar. ¿No quieres? No, vale, de acuerdo. No por ahí arriba. Por ahí arriba está la buena, ¿no? Ahí está la creme de la ¿cómo creme. ¿Cómo se llama el que queréis que salga? Aritz. Aritz, ¿qué te parece venir aquí a cantar con puro relajo? ¡Fuerte aplauso para Aritz, que va a venir aquí a cantar con puro relajo! Así me gusta la gente decidida y valiente, claro. Lo vas a petar, Aritz. Lo sé de antemano. Adivino el futuro. ¿Y con qué pose y tranquilidad viene al escenario? Sí, cuando viene así de tranquilo es que lo va a petar, pero pues sabe él. ¿Qué nos vas a cantar, Aritz? Soy minero, como nos pusiste por WhatsApp. La de la mochila azul va a cantar Aritz. Eso es para celebrarlo, por supuesto. John, ¿tú no te apetece también salir a cantar? Luego hay afición por John también. Ahora o luego. Luego o ahora, si queréis los dos, ahora hacéis un dúo rápido. John et Aritz. ¿Vienes o no? ¡Fuerte aplauso para John, que le va a acompañar! En el siguiente pacharán, luego saldrá. Vamos con Aritz y con la mochila azul. Está mariconado.
mete su parte, ¿eh? Vamos a hacer un homenaje a las fiestas patronales, ¿os acordáis? Lo que eran las fiestas patronales, se hacían muchos pueblos. Nosotros venimos de Navarra. Probando. Allí se hacían los Sanfermines, eran muy bonitos. Pues se cantaba mucho esta canción. Sale aquí, más aquí, que te vea el pueblo, hombre. Si no, se te ve. Y si no baja, sí, baja, medio al pozo. Que soy feo, dice. ¿Qué vas a ser feo? ¿Estás para comerte? Vamos a cantar esa canción preciosa que dice que pase lo que pase, tenemos que sentir que seguimos siendo el rey. Y tú, mi prieto, andabas
con un tema más tranquilito, un clásico, mira, que nació también en Usurbil, por aquí cerquita. Allá estaba José Anarche y en 1957, si no tengo mal entendido, escribió unos versos bastante famosos que luego dieron pie a la canción seguramente más celebrada y más famosa del repertorio Euskaldun. Y en 1968, el gran Mikel Laboa entró en San Sebastián, en su ciudad natal, con su mujer al bar-restaurante Aurrera, y allá en una servilleta estaba justamente escrito estos versos. A tal punto le conmovieron que se los guardó del bolsillo, se fue a su casa y creó la melodía que seguramente todos conocemos de aquel gran tema, Choría, Choría. Celebradísimo, y la verdad es que el autor, José Anarche, llegó a comentar, murió hace un par de años, en 2018, en enero, ella falleció. Y llegó a comentar que le encantaba, le emocionaba mucho que hubiera tantos grupos que versionaban estos versos, esta canción. Y la verdad es que yo a veces tengo la fantasía de que quizás le llegó incluso nuestra humilde versión de puro relajo de este tema a sus oídos y quizás le produjo cierta emoción. Así que ojalá sea así. Para ellos dos que se juntaron, que ya no están y que hicieron algo muy complicado, que es hacer algo bien sencillo y que perdure en el tiempo, va para todos aquella historia del pájaro, que si le corto las alas sería mío, pero ya estaría conmigo, ya no se iría, pero yo lo que amaba era el pájaro. Choría, choría.
Con mucho cariño.
Bueno, pues hablando de parejas, ¿quién más ha venido en pareja esta noche? A ver, levantad la mano los que estéis las parejitas juntas. A ver. Tenemos ahí una que ha venido desde Barcelona. Normalmente suele haber mínimo una. Tenemos otra, la que ha venido desde Irún, sí, dos. ¿Quién? Ahí tenemos otra, sí, otra pareja. ¿Estáis juntos ahí? Sí. Estáis además a menos de 2 metros. Mira, aquí levanta la mano el marido y a la mujer. ¿Alguna pareja más hay o no? Nada. ¿Y quién ha venido sin la pareja porque está muy lejos o porque directamente no hay manera de ligar? Levantad las manos, los que no tengáis pareja o la tengáis muy lejos. O sea, no me lo creo, o sea... John levanta las dos manos. Cuando la pareja levantáis dos parejas nada más y cuando no hay parejas tampoco nadie, o sea... ¿En qué estado estáis? ¿Casados o cómo estáis? No quieren desvelar. ¿Todos esos de ahí tenéis novia todos? Sí, novio, sí, todos, sí. Pues si no tenéis, tenéis que levantar la mano. Esto va en serio. Estoy haciendo una encuesta que me han pedido desde las altas esferas. Porque hay una fama aquí en todo el territorio norte, por la zona de Berrobi también, mucho, de que aquí no nos arrimamos mucho a la pareja. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es todo verdad? Sí, verdad. ¿Queréis que solucionemos esto de una vez y nos quitemos esta fama ya innecesaria? John, esta noche va a ser un no parar aquí. Esta noche Berrobi va a temblar, ¿eh? Ojo con aquel edificio que se va a menear. Sí, pone cara de no sé. Epicentro es Berrobi. A las salidas vamos a unos tapones en los oídos, pues esta noche. No, esta noche de verdad, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Dicen que una vez al año no hace daño, ¿eh? ¿Os apetece o no? Sí. Esta noche va a caer. Uno firmaría. Vamos a hacerlo como lo hacen en México cantando esta canción preciosa. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? ¡Milagro! Los milagros existen. ¿Eh? Lo vamos a hacer cantando, ¿vale? Vamos a cantar esta canción preciosa que escribió Consuelito Velázquez allá en México. Allá en México vas ahora a estar petado de niños. ¿Por qué? Porque desde hace 80 años están cantando esto todos los días. A mí sí que es un no parar, si no se cabe. Tú vas al DF y está todo edificado ya todo lleno. Sí, sí, es verdad. Vamos a hacerlo así. Y esta noche cuando estéis con vuestro Manolo o vuestra Manoli en casa, le ponéis un poquito de jamón, una velita, un poquito de vino y brindáis mirándole a los ojos y le decís ¡Manolo! Muy seriamente. Además las mujeres para esto os ponéis muy serias. Esta noche... ¡Cling, cling, cling! ¡Cling, cling, 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 cling! Y Manolo va a caer porque eso es... Manolo se va a quedar igual. Que no, que Manolo lo va a pillar. Si no lo pilla, le cantéis con la letra, bésame mucho, que eso ya está todo claro, ¿eh? Y si acaba viendo el teleberry, mal. O la pelota que la repiten anoche, o lo echan, yo qué sé, lo que saben lo que programan. Si es tan puro relajo, sí, lo puede ver la tele, ahí no pasa nada, pero si no, hay que ir al tema, ¿vale? Vamos a hacerlo suavecito, empiezan los trompetas suavecito, luego cantamos todos y todas, se crea una energía muy bonita y esta noche... Tiembla de Robin, que esto va a ser un nota. Thank you.
Escúchame. Esta noche, cuando estéis en este punto de la canción, aquí viene lo más importante, aquí os la jugáis. Tenéis que decirle la palabra perderte con mucho amor, algo así como... Vamos a hacer una prueba. Que tengo miedo a perderte. Ay, 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 ay. Aquí no ha habido ni intento. No he oído nada. No solo que no esté coordinado, que no ha habido casi ni intento. Esto está peor de lo que esperaba. Vale también decir, ya tenía ganas de perderte. Igual así os funciona. Solo es una palabra, perderte, ¿eh? Pero intenta. Bésame. Haz un plan un poco para el público, para que vea cuánta gente hay, hombre.
¿Ya visto? Sí. Vale. Vamos a cantarle a Antonio y a todas las muchachas bonitas de aquí de Berrobi y alrededores, como ella, por ejemplo. Claro. Qué bonito es, qué bonito es. Para todas las muchachas bonitas como tú y como todas las que estáis ahí, que sois de aquí de Berrobi y alrededores, esta canción preciosa que se canta en México cuando se cumplen 15 años. Tú tendrás 15 ya, ¿no? 14, 16. Bueno, pues para ti, para todas y para Antonio que nos escucha desde el móvil, las mañanitas que cantaba el Rey David, vamos allá. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¿Quién la sabe? Despierta, mira. Tierra morena.
cantado a la boa. Y como granito a granito, al final, entre todos ellos hacen cultura, vamos a cantarle también al gran Xavier Lete. Cantamos esta tarde, Salvadorren, Heriotean.
probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso ahora estoy donde en la misma ciudad para que tú al volver no encuentres nada extraño y será como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo Sebastián, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Hola amigos de Berrubi, en puro relajo queremos muchísimo a nuestro público, la verdad que es increíble que nos sigáis y participéis de esta manera. Sentimos vuestro cariño, vuestra compañía, vuestro calor. Me vais a permitir que presente a puro relajo a este grupo navarro. A mi izquierda, desde un pueblecito llamado Rocaforte, cerquita de Sangüesa, cerquita de Lumbier y cerquita también de Aibar, tenemos a este pedazo de acordeonista. De lo mejorcito que tenemos en Navarra lo tenemos en puro relajo, ¿verdad? Es un crack, una voz impresionante, un acordeón que es mágica y que despierta en el corazón y en el alma ese sentimiento de vida y de florecer del amor directamente. ¡Fuerte aplauso para la gran Chuma Gallues! A la derecha, los trompetistas, el alma del grupo también. Estos dúos de trompetas son impagables y también nos llegan y nos calan muy hondo. Cuando tienen que ser un poquito fuertes para que haya baile y marcha, le dan ese tono de charanga, de fortaleza, de ímpetu. Y cuando se tiene que sentir la canción, también saben rebajar y ser más finos que nadie. El más a la derecha, 27 añitos, sigue buscando suegros por Berrubi. Y allá donde va, es guapo, morenico y galano, navarro de Aibar. ¡Fuerte aplauso! Su compañero de familias, inseparable, dúo de trompeta, trompeta maravillosa que él sabe también tratar con una delicadeza especial. Ha sido siempre maestro de los niños de las nuevas generaciones. Ya lo dejó hace un año o así y ahora el otro trompetista es el que hace de maestro de los niños. Es algo que me encanta que les meta ya esta música vernácula y popular en las venas a estos chavales, a las nuevas generaciones. El grandísimo Josu Burguete, su voz impresionante y su trompeta. ¡Fuerte aplauso! En el centro de la imagen, desde Torres del Hor, tenemos a este terremoto, a este tío increíble, a este peso pesado del ring, con ese bajo. Que canta, que baila, que fija, que hace lo que haga falta, que nos cuenta sus historias. Habrá que dejarlas un poquito ahí, entre la verdad y la no verdad, quién sabe. Esa magia no hay que desvelarla nunca. Es un tío increíble y le vamos a dar un fortísimo aplauso para David.
guitarrista. El guitarrista es hermano gemelo del bajista. Y ese es nudista. Si por él fuese, salía aquí solo con el gorro y la guitarra. Le paramos un poquito los pies. Y también tengo que decir que tiene una memoria privilegiada. Estuvo estudiando cuando era joven para notario. ¿Os imagináis que fueseis a una notaría y a firmar la hipoteca y os encontréis un tipo así de cowboy de negro? Todo el mundo iría a ese notario. O sin ropa. Menos mal que en vez de dejar la firma y la notaría, la deja aquí, encima del escenario con su arte. ¡Fuerte aplauso para Jorge García! ¡Y Esquerra, Robi! Bueno, queremos también agradecer y hacer extensivo el aplauso a las personas que están programando este verano música en directo. En nuestro caso ha sido a Gurchane, un poquito nuestra cómplice que nos ha traído por aquí. También estaba yo participando. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Fuerte aplauso para los que programan este verano, para que sea más entretenido y divertido. También nuestros compañeros de sonido y luz, el gran Juancho está por allí. Y aquí están los dos ejemplares, Asier y John Pasterrechea. De la empresa Boraki y Producción Cultural. Tenemos ahí también la mesita con los CDs, una mesa con los 7 CDs que tenemos ya en el mercado. 6 de ellos son de mexicanas y cositas así clásicas y alguna pincelada en euskera y uno concretamente de todos los clásicos en euskera principalmente. Son a 10 euros y luego si queréis os atendemos ahí y si queréis echarles un vistazo y os lleváis un recuerdo de esta tarde. Y el aplauso más fuerte, como no podía ser de otra manera, lo guardamos para el final, para todos vosotros. Para todo Berrobi alrededor, es un placer. ¡Que vivan las fiestas de Berrobi! Que sea bueno lo que queda de verano y os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Queréis un poquito más? Vamos a estar hasta las 11 de la noche.
México, veis el Google Maps y ponéis una chiqueta justo en el centro de México, allí nacieron John y Ari. ¡Fuerte aplauso para los dos que van a cantar con Puro de Abajo la última! Y además se la van a dedicar a Alberto, que mañana es su cumpleaños. ¿Dónde está Alberto? Ahí está Alberto. Dice Alberto que tenéis todos un bote pagado. Pero Soriona. Yo le traí, van a cantar La Josefina. ¿Conocéis La Josefina? ¿Verdad que sí? No sabemos cuáles, pero te vamos a seguir. Perfecto. Ahí está.
ver qué tal.